6 de la mañana con 13 minutos y vamos a contarles que la selección de Argentina ha llegado ya a su país natal. Vamos a tener en un minuto las imágenes de la llegada y también cómo lo reciben los ciudadanos de este importante país. 6 de la mañana con 4 y atención con esto porque un grupo de afiliados al Sindicato de Trabajadores del Hospital Santa Rosa protestaron en defensa de sus derechos laborales y por presuntos abusos cometidos por la dirección ejecutiva del nosocomio. Dejaron en claro que, de no ser atendidos, radicalizarían sus medidas de lucha. Trabajadores afiliados a la FENUC Zapiura protestaron en los exteriores del Hospital Santa Rosa como medida de protesta por la falta de pagos y beneficios sociales. Además, denunciaron carencia de medicinas y especialistas de salud. También hacer una auditoría. Los trabajadores queremos saber dónde está nuestro dinero que ha sido transferido para pago de 25, 30 años, luto, CEPEL, CTS, valorización priorizada de soporte asistencial que se le debe pagar a los trabajadores que se encuentran destacados y ha llegado el dinero y se le debe a los trabajadores. Los dirigentes y trabajadores solicitan un diálogo con el director de este hospital a fin de que haya una pronta solución a esta problemática. A hacer uso del poder que tienen para sancionar a los trabajadores. Eso aprende. Cuando a ellos los necesitamos en la sala de operaciones, en los consultorios para atender a los pacientes, mucho más cuando hay déficit de profesionales de la salud, mucho más cuando los trabajadores hemos creído en él y hemos votado ciegamente en la segunda vuelta por él. Y esa es la forma en cómo nos trata. Mire cómo nos tiene. No nos cumple un convenio colectivo que depende del gobierno regional. Cabe señalar que en el Hospital Santa Rosa hay más de 650 trabajadores para una población de más de 20.000 pacientes.